con el alcalde electo Jorge Aldana. Alcalde, gracias por estar con nosotros. ¿Se van a pasar estos contratos o no se van a pasar? Usted nos informa. Hola Jackie, placer saludarle, muy buenas noches, gracias por esta oportunidad. Nosotros el día de ayer hasta horas de la tarde-noche y la madrugada estuvimos en pláticas con las autoridades salientes de la alcaldía y también con los diputados del Congreso Nacional de la República, de las distintas bancadas, para hacerles ver nuestra preocupación y también nuestra indignación al someter estos 44 contratos a aprobación del Congreso Nacional. Sabemos, porque la ley así lo manda, que todo contrato que exceda el periodo de tiempo de una administración municipal debe ser aprobado en el Congreso Nacional. Hay algunos que de repente sí pudieron haber ido al Congreso ahora mismo, pero en ese paquete de 44 contratos habían temas que ni siquiera se habían comenzado a ejecutar u otros que teníamos muy poca o nula información, por lo que le pedimos al alcalde Alfura el día de ayer y en pláticas hasta muy tarde en la mañana, en la madrugada, que por favor quitara la discusión de estos temas en el Congreso Nacional. Él se comunicó ya con el Congreso. Nosotros también ya hablamos con los diputados. Recientemente tuve una comunicación vía telefónica con el diputado Tomás Zambrano y nos ha confirmado que queda fuera de la agenda la discusión de estos 44 contratos y que será en la próxima administración municipal y el nuevo Congreso Nacional que se pueda tomar esta decisión con tiempo suficiente, con la sapiencia suficiente, con el conocimiento de cada uno de los contratos, que se le pueda dar lectura, que se pueda estudiar de manera correcta para ver si le convienen o no a la población capitalina. Así es, nosotros hemos recibido comunicación por parte del actual alcalde Nasri Tito Asfura. Ya vamos a leer íntegra esa comunicación que hemos recibido por parte del actual alcalde. Es decir, que se juntaron y decidieron no meter estos 44 contratos en el Congreso Nacional. Gracias, alcalde, gracias. Sabemos que usted está con la agenda apretadísima y nosotros le agradecemos este espacio de tiempo porque es importante. Qué buena acción la que ha hecho el actual alcalde Nasri Tito Asfura al reunirse con el alcalde electo Jorge Aldana para parar de una vez por todas estos contratos. Y voy a leer lo que nos ha enviado por parte de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. La Alcaldía Municipal del Distrito Central, como gobierno local, tiene obligación, sin importar quién esté en la titularidad, como alcalde y miembros de la corporación municipal, todos los contratos que prolonguen sus efectos más allá del periodo de gobierno por mandato constitucional deben ir a aprobación del Congreso Nacional. Los contratos son obligaciones que se asumen para poder cumplir con la finalidad de bienestar y satisfacción de necesidad desde el gobierno municipal en beneficio de la población del Distrito Central. El representante legal y administrador del municipio debe cumplir con todos los procedimientos de conformidad con la ley y la Constitución. Hemos cumplido con el deber legal de realizar el envío para la aprobación que corresponde de conformidad con la Constitución y las leyes. El próximo titular asume el 25 de enero todas las responsabilidades y deberá velar por la correcta ejecución de todos los deberes municipales. Ante la campaña de desinformación y escaso tiempo para esclarecer, hemos exhortado al Congreso Nacional postergar el sometimiento al pleno de lo remitido, dando tiempo y decisión a la administración municipal entrante, sin perjuicio de que hemos cumplido con el deber de enviarlo para su correcta aprobación, ha dicho